el Consejo Nacional Electoral de Guayaquil nos encontramos con el candidato a la alcaldía de Milagro por la Revolución Ciudadana, lista 5, el señor Pedro Solines. Pedro, gran amigo también, ¿qué nos puedes decir en cuanto a la campaña? Debes tener un plan para Milagro. Buenos días, Santiago. Buenos días a todos los seguidores de Colectivos. Bueno, primero agradecer a la Revolución Ciudadana, a las listas 5, por haber depositado la confianza en este servidor para correr como candidato a la alcaldía de Milagro para las próximas elecciones seccionales de febrero del 2023. Pero al momento de agradecer también, debo manifestar que es un gran compromiso, una altísima responsabilidad que conlleva para trabajar junto a nuestros candidatos concejales, a nuestros candidatos para las juntas parroquiales, en la campaña. Primero, de manera positiva y propositiva, alejados del insulto, de la diatriba, de la calumnia, de la injuria, porque si que los demás candidatos ya han estado o han hecho algo malo, que a ellos se encarguen de castigarlos la Contraloría o la Fiscalía, si es que ha habido corrupción o no han cumplido con su deber, y el pueblo, no dándoles su apoyo, no dándoles sus votos. Nuestra campaña va a ser para Milagro una campaña de gente nueva. Pedro Solines jamás ha estado de candidato para ninguna dignidad de elección popular. Mis concejales, ninguno ha estado de candidato, nunca ha ocupado un cargo público de elección popular, porque una cosa es ser servidor público por designación, en mi caso como presidente de la República me dio ese honor de trabajar junto a él, y otra cosa es haber estado ya y haberle mentido o engañado a la gente. Entonces, primero, nuestra propuesta de campaña es gente nueva, gente joven, participación equitativa de las mujeres. Nosotros queremos inaugurar en Milagro, y creo que la Revolución Ciudadana en toda la provincia de Guayas y en todo el país, una nueva forma de hacer política, de ver la política, rescatar la decencia en el quehacer público y en el quehacer político. Y eso se empieza primero por recuperar el valor de la palabra. Cuando recorro territorio en Milagro, todo el mundo me dice que los políticos nos mienten, los políticos solamente pasan peleándose, los políticos no hacen nada por su gente. Y nosotros queremos cambiar. Yo les digo, ya no es una oportunidad porque somos gente nueva. Y en Milagro, lo que queremos es planificar una ciudad de 25 a 30 años, como lo mandan las normas ONU, de los planes Hábitat. Ciudades a 25 a 30 años. Mucha gente dice, pues usted va a estar 4 años, máximo 8. Pero sí, tenemos que pensar en grandes si queremos ser grandes y trabajar también mucho en grandes. Planificación, priorización de los recursos públicos, que son escasos, sí. Pero un buen administrador sabe cómo administrar los recursos escasos, con transparencia, con eficiencia y sin corrupción. Y eso es lo que proponemos a Milagro. Y priorización de lo poco que haya en favor de las mayorías del pueblo. Agua potable y alcantarillado. No podemos pensar en cochas acústicas para arte, no podemos pensar en parques lineales, todo, si la gente se muere a pocas cuadras de enfermedades infectocontagiosas, de enfermedades gastrointestinales, porque no hay agua. Porque una cosa es que haya agua, porque esta sea apta para el consumo humano, otra cosa que sea potable. Vaya alcantarillado sanitario. En los inviernos se mezclan las aguas lluvias con las aguas sanitarias. Entonces, los muertos o las personas enfermas no hacen deporte, no hacen arte. Entonces, con seriedad hay que plantearle eso a un debate a la sociedad milagreña. Porque hay otros candidatos que van y les ofrecen lo que ellos quieren escuchar. Pero no necesariamente lo que hay que hacer Milagro con seriedad y con responsabilidad. Entonces, ese es nuestro plan de campaña. Sobre todo, recuperar el valor de la palabra. No, y lo que dices es cierto. Al final todos hablan de nueva gente, pero no son realmente nuevas personas. Y lo otro que también comentabas, una ciudad se planifica 25 años. No significa que te vas a quedar 25 años ahí, pero ¿cómo has encontrado el Milagro? ¿Con qué Milagro te vas a encontrar cuando ganes la alcaldía? Bueno, Milagro, el próximo 17 de septiembre, a pocos días, cumple 109 años de fundación. Bastante. Y es una ciudad que yo la veo como una fotografía en blanco y negro, todavía y borrosa. 109 años no ha cambiado. No ha cambiado. Con el perdón de mis hermanos milagreños, y que no quiero ser peyorativo o denigrar con lo que voy a decir, Milagro no es una ciudad, es un pueblo grande. Es un pueblo grande que para las fiestas de Milagro nos hinchamos del corazón y decimos viva Milagro, tierra santa, tierra sagrada y todo eso. Pero sabemos en nuestro fondo que es una ciudad subdesarrollada, carente de infraestructura básica, carente de lugares públicos para esparcimiento, actividades lúdicas, para actividades deportivas, carente de calles, de aceras, de bordillos,
voy a ciudadelas que tienen 45 años, así hayan nacido en invasión, porque son sectores consolidados y no tienen agua potable, no tienen alcantarillado. Tengo que dar los discursos y dirigirme a la gente en calles de lodo, en calles de lastre. No tienen sus títulos. No tienen sus títulos. Y vemos ahí a la hija del actual alcalde, que imagínense esa aberración. El padre alcalde, la hija vicealcalde. Hereditario. ¿No? Y ahora la hija va para el alcalde. O sea, puesto hereditario como que son haciendas de su propiedad. Censando. ¿Y por qué no los han censado si ya el padre tuvo 3 veces el alcalde, 12 años? Y la hija también tuvo 4 años. No les han dado los títulos de propiedad a esa pobre gente. ¿Por qué se acuerdan ahora que es campaña? Entonces, cuando yo voy a dar mis discursos, están por ahí los del municipio, con las camionetas, censando. Entonces, la gente ya no es tonta. La gente sabe quiénes las han ido a ofrecer y quiénes las han incumplido. Y saben también quiénes son gente nueva, con nuevas propuestas, que aman milagros, que les duele milagros y que quieren solucionar sus más acuciantes necesidades. Y eso somos nosotros, la Revolución Ciudadana, la lista 5, la de nuestro eterno presidente Rafael Correa. Pedro Solines, gracias y mucha suerte en estas próximas elecciones. Gracias a todos los colectivos. Gracias, hermano. Era Pedro Solines, candidato a la alcaldía de Milagro, aquí en la firma. ¿Ah, sí? Diana Sierra, el sector sur. Diana Sierra. Bueno, Diana, un gusto para la plataforma Colectivos. Diana Sierra. Un gusto para mí también, lo candidata sigo. A viceprefecta. A viceprefecta, no, a primera concejal del distrito sur de Milagro. Me dice que me sigue. Yo sigo Colectivos. Ah, Colectivos. Sí. No sé por qué. Diana, va acompañando a Pedro. Así a la alcaldía de Milagro. Así es, con el honor. ¿Qué plan tienen? El plan es transformar a Milagro, transformarlo en el Milagro que queremos, en una ciudad próspera, con desarrollo, con oportunidades, una ciudad en la que la gente no necesite salir para estudiar, para trabajar, para emprender. Hoy en día Milagro está en condiciones de estancamiento. Cuando vamos a las ciudadelas, a los barrios, yo siempre les digo, ¿ustedes les parece que es justo seguir viviendo sobre charcos de agua, sobre charcos de lodo, calles de tierra, de piedras, de polvo, sin servicios básicos? No es justo, no es digno y no es lo que Milagro se merece. Han sido tantos años, como bien decía Pedro, este septiembre vamos a cumplir 109 años de ser cantón. No podemos seguir en esas condiciones. Son 109 años en que las administraciones municipales han llegado a qué. No puede ser que en 109 años una ciudad no se desarrolle como es debido. Mucha gente te puede decir, Milagro ha crecido, un cantón muy productivo. Te puede decir, Milagro ha crecido. Claro, ha crecido en desorden. Ha crecido caóticamente porque la gente busca la manera de salir adelante, busca dónde poner su casa, dónde poner su negocio, pero no ha crecido con un plan de desarrollo. Nosotros venimos de la Escuela de la Revolución Ciudadana, hemos tenido el honor de trabajar con este proyecto desde sus inicios y sabemos lo que es la planificación, la importancia de la planificación y de un trabajo con objetivos, no simplemente llegar, poner un adoquín allá, pintar un bordillo por acá y decir ya hicimos obra y decir esto lo inauguramos. No es eso. No se trata de ponerle nombre, eso. ¿No? Exacto, para decir aquí pongo mi nombre porque esto lo inauguré yo y esa es mi obra. No, no se trata de eso, se trata de un proyecto de ciudad. Ese proyecto es el Milagro que queremos, no solamente para inaugurar obras en 4 años, sino un proyecto de ciudad a futuro, a largo plazo, a 25, 30 años. Y esto no quiere decir que todos los que estamos aquí aceptando la candidatura queremos quedarnos por décadas. No, esto quiere decir... Es la planificación. Esto quiere decir que Pedro Solines tiene la visión de formar personas que puedan después proseguir con ese proyecto. Si te das cuenta, la mayoría de los candidatos que estamos aquí somos jóvenes, unos más, otros menos, pero somos jóvenes y somos nuevos en la política. No somos ajenos al servicio público, algunos sí hemos sido servidores públicos, pero no hemos sido candidatos, no hemos mentido a la gente, no hemos ido a decir, deme su voto para luego fallarles. De eso no nos pueden acusar ni nos podrán acusar porque todos estamos aquí con la misma convicción de cambiar a Milagro. Bueno, Diana Sierra, candidata a concejal por la alcaldía de Milagro, acompañando al señor Pedro Solines. Mucha suerte, Diana. Gracias. Esperamos que ganen. La inscripción de las candidaturas es este mes. Hasta el 22 de septiembre. Bueno, ahí estaremos también pendientes para esa inscripción. Muchas gracias. Un gusto para Colectivos. Y un saludo para todos los seguidores de Colectivos. Qué bueno que se informen por medios alternativos, apegados a la verdad y no solamente al statu quo que nos ha mantenido engañados. Un abrazo a todos.